Este sachet debe contener hierbas protectoras y un hechizo de destierro para mantener una zona en particular, como tu casa o tu coche, segura y protegida. Te aconsejo que prepares este sachet en luna llena, nueva o creciente. Necesitarás una tela de algodón blanca o un retal de terciopelo lila. Asegúrate de que no sea demasiado grueso para poder coser los extremos, que mida unos 20 centímetros de cada lado, hilo rojo, una vela roja, 3 o 5 de las siguientes hierbas: romero, ruda, albahaca, verbena, artemisa, muérdago, hierba de San Juan, cualquier piedra protectora como la labradorita, el ónix o la turmalina. Paso 1. Purifica el espacio y ancla la energía. Dedica unos instantes a purificar tu espacio. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Te recomiendo que quemes salvia e inciensos. Una vez tengas todo lo que necesitas ya preparado, ánclate y concéntrate. Conéctate con la tierra y con su poder. Decide qué espacio querrías proteger y visualízalo antes de seguir con el siguiente paso. Paso 2. Prepara el sachet. Una vez ya te hayas anclado, coloca todas las hierbas en el centro de la tela elegida. Imagina que la bañas de una luz blanca o dorada y después une las cuatro puntas formando así una bolsita o un saquito. Ata el hilo rojo alrededor y aprieta bien antes de hacer el nudo. Y por último, pronuncia estas palabras: destierro toda la negatividad de este espacio para que sea seguro. Haz 4 nudos más, uno por cada elemento, y di la siguiente frase: que este sachet proteja el lugar que quieras proteger, y a todos los que habitan en él. Paso 3. Cárgalo de energía. Una vez pronunciado el hechizo, coloca el sachet en tu altar, justo delante de la vela roja. Imagina que la luz blanca que has visualizado antes, o la luz dorada, traspasa el sachet y te envuelve. Enciende la vela roja e imagina que el sachet forma una burbuja protectora alrededor del espacio que quieres proteger. Debes hacerlo con el corazón abierto y sincero. Y después di: creo este límite de protección. Instalo este límite de protección. Mantengo este límite de protección. Que ninguna forma de energía negativa pueda adentrarse aquí. Que así sea. Así es y hecho está. Deja que la vela se apague por sí sola. Paso 4. Ancla la energía. Cuando la vela se haya apagado, el hechizo habrá terminado. Dedica unos instantes a anclar tu energía y siente esa misma protección y conexión como has hecho antes. Apoya la frente en el suelo e imagina que todo el exceso de energía regresa a la tierra. Paso 5. Colgar el sachet. Una vez ya esté cargado de energía, cuelga el sachet en la puerta de entrada de tu casa o en tu armario. También puedes colocarlo debajo del asiento del conductor de tu coche o esconderlo en el espacio que quieras proteger.